Volvemos con otro video y el de hoy es una bomba. Si pensabas que el drama entre Shakira, Piqué y Clara había llegado a su fin, siento informarte, pero estabas equivocado. Parece que el gran drama entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia nunca tendrá fin. Meses después de la dramática y dolorosa ruptura entre Shakira y Piqué, ambos siguen siendo materia en las webs de noticias. Justo cuando crees que el gran drama entre la expareja ha llegado a su fin, Aquí viene otro drama. Antes de continuar el video, suscríbete al canal y deja tu like. Gracias. Según el presentador español Roberto Antolín, del programa Mitre Libre, Clara Chía, actual novia de Gerard Piqué y principal eje de la ruptura del exjugador con la cantante colombiana, le habría puesto un apodo poco cariñoso a la cantante. El apodo en cuestión se lo puso después de que la joven de 23 años descubriera que Shakira la llamaba Mosca Muerta. Clara Chia, sin embargo, decidió vengarse y junto con sus amigas apodó a Shakira Vieja Mesopáusica. Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja menopáusica, así la llaman, esto es después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara Mosquita Muerta. Ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos, dijo el presentador Roberto. Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto. Si hay un culpable acá es Piqué. Ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas. Continuó el presentador. Sobre el discurso del presentador, me gustaría añadir una cosa: la edad no es sinónimo de inmadurez ni de excusas para cometer errores. Yo solo tengo 19 años y jamás me sometería a semejante indecencia, y mucho menos me pondría en una situación así y pensaría que tengo razón. Ya sabemos lo que pasó entre el drama entre Clara, Shakira y Piqué, y no es bonito. La historia de cómo pasó todo me da un poco de asco y creo que el error no es solo de Piqué. Porque cuando uno no quiere, dos no hacen. Y yo me lo creo. Por otro lado, Tampoco apoyo que se ataque a ninguna de las partes, aunque algunas se lo merezcan. Sin embargo, como vimos, Clara le puso ese mote a Shakira porque se enteró de que la cantante la llamó mosquita muerta y creo que Clara, al ponerle el mote, se encontró en una situación de venganza. Y no pasa nada, no vengo a defender a ninguna de las partes, aunque soy Jim Shakira, pero no quiero atacar a nadie. Con esto, espero que os haya gustado el video.